En el Perú existen 700.000 personas sordas, las cuales no pueden recibir la información necesaria debido a la falta de intérpretes reconocidos profesionalmente. Por ello, se creó ACISEP. ACISEP es la Asociación de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Señas del Perú. ACISEP tiene 5 años de creación y, bueno, todo nació de una idea de un viaje que se hizo a España, donde hubo un encuentro de muchos intérpretes internacionales, así que regresamos y decidimos hacer ACISEP. Nuestro objetivo principal es lograr la profesionalización de los intérpretes. ¿Y para qué buscamos esto? Bueno, la idea es que las personas sordas tengan información en todos los ámbitos, no solamente en la escuela, sino también a nivel, por ejemplo, la televisión, los programas noticiosos, que puedan de repente ir al teatro y poder entender qué es lo que están diciendo. Ese es uno de los principales objetivos. Si tenemos la profesionalización de los intérpretes, entonces la comunidad sorda tendrá acceso a la información. El vínculo que nos une a la Escuela Beethoven es que luchamos juntos con la Asociación de Sordos del Perú, Fundación Persona Sorda, para que este proyecto de educación bilingüe bicultural sea aprobado. El Colegio Beethoven se fundó el año 2010 en el gobierno del expresidente Alan García. Pero ¿qué pasa? Que con el transcurrir del tiempo, los padres de familia se dieron cuenta de que el colegio no brindaba una educación adecuada a los alumnos sordos. Entonces empiezan una protesta. Hicieron protestas aquí afuera en el colegio, llamaron a la prensa, fueron hasta el Ministerio de Educación y fue tan fuerte esta lucha de los padres por los derechos de sus hijos. Es cuando el ministerio decide que este colegio ya no sea inclusivo, sino que se transforme en un CEB, que es un Centro Educativo de Básica Especial. Me llamo Jennifer Said y soy de España. Estudié ahí la carrera de Psicología y terminé el año pasado. Vine al colegio a través de mi prima porque estoy haciendo una especie de voluntario que me dejaron realizarlo aquí porque yo siempre he querido aprender el lenguaje de las señas y poder apoyar a los niños sordos en lo máximo posible. Mi experiencia en el Colegio Beethoven ha sido muy enriquecedora y satisfactoria. Son niños que me han aportado muchísimo cariño. A pesar de la barrera que tenemos del idioma, aquí he podido aprender bastante sobre las diferencias que hay entre un niño oyente y un niño sordo. El Colegio Beethoven es el único colegio que existe en Perú que les ofrece una educación a los niños sordos, pero solo tienen hasta sexto de primaria. O sea, si un niño quiere estudiar más, no puede. En todo caso, hay un grupo para secundaria, pero son talleres y vienen 3 veces a la semana. Si quisieran estudiar ya, incluso la universidad, no podrían. Los niños se tienen que ir al extranjero, pero no todo el mundo tiene los recursos suficientes para poder hacerlo. Son muy pocos los que pueden conseguirlo. Entonces estos niños no tienen las mismas oportunidades que nosotros y es bastante triste. La comunidad sorda es muy grande en Perú y están sin poder educarse y es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de una persona. La función en el colegio es la de la coordinación académica. Soy la coordinadora del CD Beethoven y veo toda la parte pedagógica. Trabajo con los maestros, trabajo con los modelos lingüísticos, me encargo de que toda la metodología de la educación bilingüe bicultural funcione en la escuela y trabajo directo con los padres de familia. La educación para los niños sordos actualmente en el Perú está pasando por diferentes cambios, diferentes procesos. La norma nos pide que los niños sean incluidos porque hay una política inclusiva en el Perú. Pero esta norma no se está adecuando a lo que el sordo necesita, porque la educación para los sordos ha venido por un proceso muy, muy difícil, ¿no? La educación especial nunca les dio un nivel académico educativo adecuado a los chicos. Entonces, cuando sale la ley de inclusión, los niños no tenían el nivel como para poder ser incluidos y competir en igualdad de oportunidades con los niños que sí escuchan, con los niños oyentes.
Entonces, ante esta realidad, donde los niños sordos no avanzaban, donde los niños sordos no aprendían a leer ni escribir, nace una preocupación muy grande por los padres de familia y se empieza a luchar porque se cambie el sistema educativo para los sordos, una metodología, una educación diferente. Y así es como nace la educación bilingüe y bicultural, una educación que ha traído y que trae desde hace más de 25 años éxitos para los sordos a nivel de Latinoamérica. Primero, como fin máximo de la educación es que el niño aprenda y que el niño venga a una escuela donde es feliz. Y eso está pasando en Beethoven,